Lo que nos preguntábamos en el seminario con este título era ¿cómo es posible que Frankenstein, una invención del siglo XIX, se la siga viendo con Pulgarcita, que es una invención del puro siglo XXI? Pensar esta distancia, bien, entre lo que es nuevo, radicalmente nuevo, lo piensa Michel Serres, y ese otro maestro clásico convencional. Por tanto, discutíamos ese concepto y discutíamos esto de qué tiene que ver la experiencia con la educación. ¿Es posible que el aula aloje una experiencia educativa? ¿Es posible que el vínculo que se produzca en el aula con los nuevos tenga que ver con la experiencia? La propuesta me pareció muy buena. Da muchas cosas, digamos, a pensar, porque nos daba pautas de cómo nosotros deberíamos pararnos o tener en cuenta a la hora de transmitir el conocimiento en el aula. Hablamos de desafío, democratización del aula. Hoy por hoy democratizamos la enseñanza, pero nunca el aprendizaje. Entonces, siempre sirve para aprender, para crecer y para construir nuestro futuro perfil. El conversatorio próximo, donde van a estar Inés Dusser y Marcelo López, el tema fundamental va a ser quizás abrir espacio para que la pedagogía de Jean Magelin pueda cobrar relieve y al mismo tiempo prepararnos para esa visita. A la vez se va a estar pensando los problemas y los desafíos de la pedagogía en el siglo XXI ante esta novedad, que en verdad no es tan nueva, pero sí tiene un nuevo grado de intensidad que tiene que ver con esta presencia de los medios digitales, de la revolución en la comunicación. Entonces, ante estos que son problemas, diagnósticos más que complejos, la idea va a ser pensar la pedagogía en el siglo XXI.